Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos una gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito su nombre, bendita su misericordia. Que él ha tenido para con nosotros de poder encontrarnos en su casa, donde venimos a buscar sanidad, bendición, venimos a buscar la vida eterna. Venimos a buscar que él nos escuche nuestro ruego, nuestra oración. Vamos a orar al Señor para que él bendiga y dirija esta santa reunión. Que el Señor use el instrumento que tiene para entregar el mensaje y que sea de mucha bendición en nuestra clase y en toda la iglesia de Maipú. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo de los cielos, tenemos que darle gracias, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros. Le pedimos que sea dirigiendo usted esta santa reunión. Ayúdenos, Dios mío, para poder participar, Dios mío, de esta reunión en comunión con la gracia suya, con la dirección suya. Señor, venimos a buscar sanidad, venimos a buscar bendición, venimos a escuchar su palabra, Señor, Dios mío. Ayúdenos, Dios mío, usando el instrumento que tiene a mi hermano predicador para que entregue la palabra, con la gracia, con la inspiración suya, Dios mío. Que su nombre en este día sea muy glorificado en toda la iglesia de Maipú. Dios mío, por misericordia le pedimos esta bondad, esta gracia. Y cada si algún hermano viene triste, angustiado, viene con una petición, Dios mío, en este momento, en esta tarde, sea el motivo para que reciba la bendición, la sanidad y la dirección, la promesa, Señor, reciba esa promesa suya, Dios mío, de bendición. Le damos gracias y le pedimos que nos levante revestido de su gracia. Por Jesucristo se lo pido, mi Señor y Salvador.
Amén, amén. Bendito nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguimos alabando el nombre del Señor. Cantando la alabanza 279. 279. Hubo uno que quiso por lo mismo. 70. Oh.
La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Más gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito su nombre. Ahora vienen los avisos. Vamos a escuchar los avisos por nuestra hermana secretaria. Si yo le doy gracias al hermano. Hermano, buen hermano. Hay secretaria también. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. Avisos y servicio de la semana. Los servicios de la semana son los siguientes y serán entregados en el nombre del Señor. Martes, servicio de voluntarios a las 20 horas, 8 de la tarde. Miércoles, servicio de hermanas Dorcas a las 18:30 horas. Jueves, servicio de clase Esquina Blanca a las 19 horas. Domingo, servicio de oración de 9 a las 9 horas. Escuela dominical a las 10:30 horas. También, mis hermanos, informarles que el punto de predicación vuelve para este día domingo, el cual estará ubicado en la Plaza Saror a las 4:30 horas. Todos invitados. Avisos. Cadena de oración presencial, unidos en una misma fe, organizado por nuestras hermanas Dorcas, este sábado 4 de marzo, desde las 8 horas hasta las 12 horas, son todos invitados. Quien quiera participar, comunicarse con nuestra hermana Carolina Luengo. También, mis hermanos, para el próximo domingo, 5 de marzo, se realizará la recepción del sobre. Peticiones de oración. Por nuestros hermanos que se encuentran haciendo uso de sus vacaciones, por todos los hermanos que se encuentran delicados de salud. También, mis hermanos, vuelvo a informarles que la reunión general de hermanos voluntarios se iba a realizar el día 7 de marzo, se trasladará para el día 14 de marzo. Todo esto por el motivo de los 30 años de aniversario de nuestros pastores. Por lo tanto, el día 7 de marzo, en cada clase se realizará un servicio de forma independiente, es decir, en nuestro templo Esquina Blanca. Que el Señor bendiga los servicios y peticiones de oración que han sido entregados en el nombre del Señor. Mis hermanos, el coro canta al Señor y se hace la ofrenda y Dios bendice a los que da con alegría. Gloria al Señor. Hermanos coristas, busquen la alabanza de Hilario número 65. La nave evangelista. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Gloria al Señor. Ya no. Thank you.
El fuego de Dios, hermanos, vamos a pedir el fuego.
Dios bendiga a los señoritas, a los niñitos. Amén. Al otro año habrá más. La palabra del Señor está a cargo de mi hermano René Carrasco, oficial de nuestra iglesia y predicador de la clase de Esquina de Balán. Amén. Digo, bendiga a mi hermano. Amén. Abra su Biblia, su Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Al 4 inclusive. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1 al 4. Búsquelo nomás con tranquilidad. Si la ha encontrado y estamos apercibidos, le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lleva por título Manifestación del Hombre de Pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Mis hermanos, el coro canta la señora. Thank you.
Toda la honra y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor siga revistiendo de gracia a nuestros coros. Señor, ayude también, ¿cierto?, a nuestros coros de niños, que hay poquitos, pero buenos. Dios, ¿cierto?, cada día le dé gracia a nuestros hermanos enseñadores también, y bueno, orar para que Señor traiga, cierto, más niños, más jóvenes,
Vemos que hoy día hay mucha ausencia de jóvenes en nuestra iglesia, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Sabe que un día nosotros vamos a pasar, ¿cierto? Y alguien tendrá que seguir trabajando en la viña del Señor. Por eso tenemos que orar por nuestros jóvenes. Hoy día a lo mejor tenemos algunos representantes aquí. Dios los bendiga grandemente, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, pero tendrán que llegar el día de mañana más. A lo mejor nuestro deseo sería que esto estuviera lleno, especialmente de juventud, pero tenemos que confiar en el Señor. Amén, Señor. Mis hermanos, antes de pasar a la palabra del Señor, queremos contarle que hoy día fuimos a visitar a nuestra hermana Gloria Castillo. Tuvimos un lindo servicio para la gloria del Señor. Mandan muchos saludos, ¿cierto? El esposo, nuestra hermana Gloria, mandan saludos a la clase. Y bueno, están muy agradecidos de todos nosotros. Y la verdad que es un hombre que se dice... Dice que él es católico, pero sabe que habla como un verdadero cristiano. No sé si nuestros hermanos que fuimos se dieron cuenta. Y dice que a nosotros, a nuestra clase, nos tiene en el corazón, pero nos está dando cuenta que él tiene a Cristo en su corazón. Y que Cristo va a seguir obrando en él y en toda su familia. Porque dice que él está agradecido de Dios por un milagro que hizo en un hijo de él. Y por eso él... como profesa la religión católica, pero dice, no, mi esposa, por nuestra hermana Gloria, dijo, ella es de ustedes, no es de nosotros, ella es de Cristo. Y también todos un día la familia será de Cristo. Por eso usted y yo debemos estar orando por ellos, por esta familia, para que Dios obre misericordia conforme sea su voluntad. También queremos invitar, cierto, a nuestras hermanas Dorcas para este día sábado a contar de las 8 de la mañana. Nuestras hermanas estarán en una cadena de oración aquí en nuestra clase. Así son todas las hermanas Dorcas invitadas, pero si los hermanos voluntarios desean, los jóvenes desean venir a orar, también tienen la oportunidad. La vez anterior, ¿cierto? Vinimos algunos hermanos voluntarios y fue un lindo servicio. Y este sábado, aprovechar que van a estar nuestras hermanas Dorcas en cadena de oración en la clase. Nosotros, los varones, algunos vamos a estar haciendo un trabajo, ¿cierto? Vamos a pintar la reja, poner algo de seguridad en el costado, y así también los voluntarios también somos invitados a trabajar en la casa del Señor. Por supuesto, el que tenga tiempo, ¿cierto? Porque hay algunos que también tienen que cumplir con sus deberes, ¿cierto? Con sus obligaciones. También recordar que nuestros hermanos niñitos, ¿cierto? Son poquitos, pero ellos también necesitan recursos durante el año. Usted sabe que ellos siempre se preparan para el Día de la Madre, para el Día de la del Padre, para atenderlo de alguna forma, y especialmente para su fiesta de fin de año, ¿cierto? Reunir fonditos. Y ellos tienen para vender, ¿cierto? Agua mineral, unas mentitas y pañuelos desechables, por si usted desea, porque generalmente algunos vienen, hace calor y se compran una agüita en cualquier lado, entonces aproveche, ¿cierto? El cuerpo de niñito para que ellos se puedan ganar esa bendición. Que el Señor les bendiga grandemente a nuestros niñitos que se esfuerzan, ¿cierto?, por trabajar en la obra del Señor. Por eso le digo yo, es importante orar por nuestros jóvenes y por nuestros niñitos para que Dios siga siendo con ellos en todo momento. No sé si quedará alguna visita, mi hermano. Bueno, recalcar los voluntarios, como se dijo, ¿cierto?, en la mañana y se repitió ahora. Nos tocaba este martes 7, reunión general de voluntarios. Y a clase Esquina Blanca estábamos a cargo, pero se pospuso para el martes 14. Estaremos reunión general de voluntarios en nuestro templo catedral. Pero este próximo martes, ¿cierto? Esta semana que viene, martes 7, será reunión general de voluntarios aquí en nuestra clase. Y todos los voluntarios invitados en el nombre del Señor. Amén, Señor. Que Dios nos revista de gracia, mis hermanos, para hablar algunos minutos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas? Bendecir nuestras vidas, por supuesto. Es lo único que le importa a él, mis hermanos, bendecir nuestras vidas. La verdad que a lo mejor uno dice, cuando escucha hablar de bendición, piensa al tiro en lo material, pero lo más importante para el cristiano debe ser las bendiciones espirituales, que son las que hacen para bien para nuestra vida, y son las que nos van preparando especialmente para la venida
de aquel personaje tan importante para nuestras vidas, ¿cierto? Como es Cristo el Señor. Y eso es lo que el Señor, bueno, busca cada día prepararnos. A lo mejor uno escuchaba antiguamente que el Señor nos llenaba de bendición y el fin de año decía, venga a buscar su cheque, y si usted le trabajó en la semana al Señor, en el año del Señor, el Señor le va a bendecir con casa, con auto, con estudio. La verdad que esas cosas hoy día el Señor nos ha recalcado muchas veces que son añadiduras. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, esas cosas son añadidas. Por lo tanto, no nos debemos preocupar de esas cosas, ¿cierto? Yo la verdad que no me preparo para decir, Señor, a tu hijo debe faltarle pancito en la semana, debe faltarle a lo mejor un auto para que se pueda desplazarse. La verdad que no me preocupo porque sé que Él va a ser con su pueblo. Sé que Él es con sus hijos, los guarda, los protege, ¿cierto? Cuando hemos repetido en más de una oportunidad, cuando dice, ¿cierto? El Señor a través de su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces esa promesa es fiel y verdadera y yo con esa estoy más que seguro. Entonces, ¿qué tengo que dedicar yo? A buscar el reino de Dios y su justicia. Ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy día nos quiere ir preparando, especialmente para estos tiempos. Estos tiempos, ¿cierto? Que están, la verdad que uno podría decir tan próximos, pero yo creo que estos tiempos peligrosos que nos habla el Señor ya está hace mucho rato en este mundo y estará en nuestra iglesia. Bueno, ayúdenos el Señor a poder entender lo que el Señor nos quiere entregar en esta palabra que se encontraba en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, que decía, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, yo me quiero reunir con Él, pues no sé, ¿usted quiere reunirse con el Señor? Entonces usted cada día preocúpese de buscar más al Señor. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, Señor. Nadie os engañe en ninguna manera. Preocupémonos, hermano, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese es el tema que nos tiene el Señor para hoy día. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y haciéndose pasar por Dios. Mire, mi hermano, qué tremendo. Entonces, ¿usted cree que el hombre malo, cierto, el hombre perverso, va a llegar a las iglesias? Sí, pues, mi hermano, si lo está diciendo. Dice que está en contra de todo lo que se llama Dios y objetivo es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios nos ayude, mi hermano, para que estemos apercibidos, para que estemos preparados de aquel falso hombre, falso profeta, ¿cierto? Que viene a hacer daño, que viene, ¿cierto? A perturbar los corazones, ¿cierto? Y la mente de los hijos y de las hijas de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, hermano. Cuando nosotros hemos escuchado, ¿cierto? Que Cristo vino a este mundo a morir en un madero de la cruz, con sus brazos abiertos en una cruz, ¿cierto? En señal de que moría por todo, es muy distinto a que todos seamos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. ¿O no lo ha escuchado usted? Hay hijos del diablo. Por eso, mi hermano, nosotros debemos cuidarnos, debemos preocuparnos, porque esos hijos de Satanás, el diablo, también pueden entrar a la casa de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy día, mi hermano, nos quiere apercibir. Mire, mi hermano, si Dios es con nosotros en todo tiempo. Fue ayer, fue hoy día y será mañana con nosotros. Por eso Él nos está advirtiendo, nos está preparando para que nos preparemos para el tiempo de la apostasía, que a lo mejor alguna vez pensamos, no, que eso falta mucho tiempo porque Cristo aún no viene. Pero hoy día ya sabemos que Cristo está pronto por venir a buscar a su pueblo. Pero como decía, cierto, esto no sucederá antes de que venga la apostasía. Y de aquí, cierto, de esta palabra que leímos, quiero
quiero hacer referencia, que hace mucha referencia a esta palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 al 9, y le daré lectura en el nombre del Señor. Lleva por título Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Que el Señor nos libre, mi hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a estar apercibidos, ¿cierto? El Señor nos da discernimiento, como dice nuestro pastor, ¿cierto? Nos da paladar espiritual. Por lo tanto, nosotros, mi hermano, debemos saber lo que probamos, debemos saber lo que comimos, ¿cierto? En cuanto a lo espiritual me refiero, porque nosotros, la palabra de Dios para nosotros es alimento, que nos fortalece, nos da fuerza para seguir adelante. Pero hoy día el Señor, ¿cierto?, nos quiere apercibir de que tengamos cuidado, hermanos, que vendrán hombres, falsos profetas, hombres engañadores, que andan buscando, ¿cierto?, a quien devorar, como lo hace el enemigo, para poder sacarlos de la casa del Señor, para poder, ¿cierto?, echar por borda todo lo que han podido avanzar. Ahí a lo mejor que a muchos a lo mejor nos ha costado, mi hermano, a lo mejor nos cuesta estar dispuesto a servirle al Señor, a venir a la casa del Señor, por uno u otro motivo, siempre a veces, ¿cierto? Nos alejamos de la casa del Señor, que a lo mejor que tengo poco tiempo, que tengo a lo mejor responsabilidades, que a lo mejor estoy cansado, que a lo mejor vienen las enfermedades. Pueden ser diferentes motivos, mi hermano, que nos alejan de la casa del Señor. Pero eso es lo que el Señor hoy día, mi hermano, nos quiere advertir. Que tratemos, ¿cierto?, de buscar, ¿cierto?, menos turbaciones, menos pretextos de poder servir al Señor. Y no es motivo, mi hermano, para que nosotros podamos verlo o para que contar con un gran número, sino para que usted se fortalezca espiritualmente. Porque cuando venga el momento de la prueba, cuando venga el momento de la dificultad, mi hermano, usted esté fortalecido. Porque, mi hermano, si usted no se alimenta, ¿cierto? No, en la carne, por ejemplo, usted cualquier enfermedad lo echa a la cama y no se puede levantar quizás cuánto tiempo, y la recuperación va a tardar mucho. Lo mismo pasa en lo espiritual, si usted no se alimenta, no es lo mismo, hermano, porque dice, no, si yo estoy en mi casa leo la palabra, escucho la alabanza, hoy día la televisión, las redes sociales, por un otro motivo, usted puede alimentarse, usted entra al YouTube, ¿cierto? Puede escuchar a cualquier personaje estar hablando de la palabra de Dios, pero tenga cuidado, hermano. Tengamos cuidado, mi hermano. Por eso el Señor dice que Él nos da paladar espiritual, para que sepamos qué es lo que tenemos que recibir, qué es lo que me hace bien para mi vida. Hermano, a veces usted escucha a cada personaje, por decirlo de una forma, ¿cierto?, no tan fuerte, escucha a cada personaje que habla cosas que a lo mejor uno puede de repente caer si uno no está percibido, porque todos necesitamos de algo. La gente, mi hermano, fuera, toda la gente necesita de algo. Usted va y le dice, no, si usted debe tener problemas, usted, no sé, pues, tome esto, tome esto otro, y ellos por probar lo toman.
Pero nosotros hemos sabido, ¿cierto? Y estamos ciertos y seguros que lo mejor para nuestros problemas, para nuestras dificultades, para todo lo que pueda estar pasando, es Cristo el Señor. Y no hay otro, mi hermano. No hay imagen, no hay collares, no hay pergamino, no hay calendario, no hay ni una otra cosa que pueda ser más grande que este Cristo maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros, mi hermano, hoy debemos entender. Que lo que es Cristo para nosotros es realmente lo es todo para nosotros. Porque si realmente fuera todo para nosotros, yo estaría en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque hay un texto que incluso lo terminamos diciendo, ¿cierto? Que en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero a veces, mi hermano, voy con suerte de vez en cuando. Y no es por criticar, no, si es porque hoy día, mi hermano, el Señor nos quiere preparar, porque la venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, dice una alabanza, mi hermano. No durmamos, estemos alerta, mi hermano, porque Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Y Él quiere que usted se vaya con Él. Quiere que usted se vaya con Él. Bendito su nombre para siempre. Y para eso nos estamos preparando en este camino, mi hermano. No es para otra cosa. Por lo tanto, nosotros debemos obedecer a la palabra del Señor. Estemos ciertos, como decía ahí por ahí, con las antenitas bien alerta. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y si usted no está fuerte, si usted no está fortalecido, si usted no está preparado, lo puede, ¿cierto? Le puede pegar un arañón y ahí lo va a dejar, ¿cierto? No va a poder levantarse más. Pero si usted se prepara cada día para que el Señor fortalezca su vida, fortalezca su corazón, ¿cierto? Y a pesar de lo que venga a su vida, enfermedad, problemas, dificultades, usted pueda decir, el Señor, si el Señor es conmigo, nadie va a ser contra mí. Porque su palabra lo dice, hermano, no es porque yo lo estoy diciendo. La palabra del Señor lo dice. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temeré mi corazón, porque sé que Él estará acá conmigo. Gloria a Dios para siempre. Y eso, mi hermano, es lo que nosotros hoy día debemos entender. Cristo para nosotros, mi hermano, no es cuando nosotros queramos, es en todo tiempo para nosotros, para nuestra vida. Porque en el momento, si nosotros estamos con problemas o estemos bendecidos, Él siempre va a estar con nosotros. Pero nosotros estaremos con Él en todo tiempo, en la prueba, en la dificultad, ¿cierto? Cuando decimos, aunque esté pasando pruebas, dificultades, debo alabar al Señor. ¿Lo podré hacer cuando esté en la prueba? Sí, puedo hacerlo. Es difícil, mi hermano, pero con Cristo somos más que victoriosos. Por eso es importante que entendamos, mi hermano, que con Él, mi hermano, todo lo podemos lograr. Con Él todo lo podemos hacer. Bendito su nombre para siempre. Mi hermano, esta palabra que hemos leído en segunda de Timoteo se divide en tres partes. El versículo 1 trata de que el Señor nos hace una advertencia, nos hace una advertencia a lo que viene para este mundo, mi hermano, para nuestro país. Nuestro país no es la excepción. Bendito el nombre del Señor. Desde el versículo 2 y 5 nos habla características de los hombres en los días venideros. Y desde el versículo 6 al 9 dice, son los métodos de los falsos enseñador. Y por eso el Señor, mi hermano, hoy día nos quiere advertir, porque antiguamente a lo mejor esto lo veíamos lejos, pero hoy día, mis hermanos, la venida de Cristo se acerca a pasos agigantados, como nosotros mismos les decimos a la gente afuera, pero nosotros somos los primeros que debemos entender, Cristo está a la puerta, bendito el nombre del Señor. Pero antes de eso vendrá la apostasía, y la apostasía, mi hermano, ya está hace mucho tiempo acá. Vendrán falsos profetas, hombres engañadores que buscarán, ¿cierto?, a quien confundir, a quien poder arrastrar para afuera de este camino bendito. Bendito su nombre para siempre. Dice mi hermano que estos hombres, ¿cierto?, tratarán de hacerse semejante a Dios para que nosotros podamos caer. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor nos ayude, mi hermano, para estar preparado, para poder entender lo que realmente me corresponde a mí, lo que me favorece y no lo que me va a perjudicar. A lo mejor algunos llevan un par de días, otros a lo mejor llevan algunos años, otros a lo mejor llevan muchos años.
Y ayúdenos al Señor para que todo ese tiempo valga la pena, mi hermano. No que a última hora, ¿cierto? Nos caigamos, ¿cierto? Dice el que esté firme, mire que no caiga. Bendito el nombre del Señor. No porque yo sea a lo mejor el hermano predicador con nuestros hermanos, ¿cierto? A lo mejor lleve algunos años, estoy listo. No, mi hermano, yo cada día debo prepararme, cada día debo apercibirme, porque cada día vendrá un hombre engañador y el mismo enemigo, mi hermano, me quiere perjudicar, lo quiere perjudicar, lo quiere afectar su vida, su familia. ¿Por qué cree que toda su familia no está en la casa del Señor? ¿Es casualidad? Porque el enemigo ha interferido, hermano. Porque Satanás, el diablo, mi hermano, está buscando, haciendo trabajar a los suyos. Para que usted sepa, mi hermano, el diablo también tiene poder. Tiene poder limitado, sí, porque el poder de Dios es ilimitado. Porque él venció la muerte, mi hermano. Bendito su nombre para siempre. Pero es lo que nosotros debemos buscar cada día, mis hermanos. De que Cristo, ¿cierto?, cada día esté en nuestros corazones. Y él, nadie más que él esté en nuestro corazón, hermano. Bendito el nombre del Señor. Señor, hace muy poco nos hablaba que a veces nosotros tenemos nuestros corazones, tenemos otro ídolo. Y no se trata solamente ídolo, ¿cierto? A lo mejor un cantante o un jugador de fútbol o a lo mejor un santo, no. A lo mejor de repente ídolo, ¿cierto? Nuestros hijos, su nieto, a lo mejor tiene su casa, su auto, usted lo idolatra porque es suyo y lo limpia y lo cuide, que nadie se lo afecte, que nadie se lo robe. Pero hoy día el Señor dice que solamente usted debe abrir su corazón y que solamente Cristo pueda habitar en él. Bendito su nombre para siempre. Dice mi hermano su palabra en San Mateo capítulo 24. San Mateo 24 del 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos más falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ayúdenos el Señor, mi hermano, porque ese será el momento cuando Satanás, el diablo, mande a sus secuaces para poder dañarle, para poder afectarle. Bendito su nombre para siempre. Y si usted no está preparado, mi hermano, si usted no está percibido, si usted no está lleno de la gracia del Señor, usted se puede perder. ¿Se quiere perder? Yo me imagino que no, pues, hermano. Si por algo usted está en la casa del Señor, a lo mejor con 30 y tantos grados de calor. Hoy día, mi hermano, fuimos allá, a pesar que estuvimos adentro, ¿cierto? Debajo de un cobertizo bien resguardado del sol. Pero igual hacía calor, corría la gota, pero a eso a nosotros no nos interesa, porque más ganamos para el Señor. Bendito su nombre para siempre. Y eso es lo que debemos hacer usted, mi hermano. Nuestro mismo hermano Antenor, ¿cierto? El esposo de nuestra hermana, decía que él trataba de no hacerle daño a nadie, él trataba de hacerle el bien a las demás personas con la religión que supuestamente él profesaba. Cuanto más nosotros, mi hermano, debemos tratar de hacerle el bien a nuestro prójimo. Debemos buscar que muchos puedan llegar a este camino de salvación. Que llegue mi hermano. Hoy día yo tengo lamentablemente algunos de mis hermanos que no le están sirviendo al Señor. Y ellos son conocedores de esta verdad. Y esa es mi responsabilidad, pues, hermano. Eso es mi responsabilidad, de que yo un día pueda retornar a este camino de salvación. El Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia, porque todos somos instrumentos en la mano del Señor. Bendito su nombre para siempre. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, hermanos, hombres amadores de sí mismos, que se aman más a ellos que en lo que han creído. Y sabe que muchos hijos de Dios caerán. Muchos hijos de Dios, mi hermano, también estarán involucrados. Mire aquí, incluso anoté una nota que encontré por ahí, mi hermano, muy importante, que decía: Pablo advierte a Timoteo los principios que operaban con normalidad en el mundo iban a introducirse dentro de la iglesia. Por supuesto, no podemos hablar propiamente de la iglesia de Cristo, sino de la cristiandad profesante, que siempre ha sido mucho más numerosa
que el pequeño rebaño de Cristo. Esto significa, mi hermano, que no porque yo sea llamado hoy día cristiano, yo estoy salvado y asegurada mi salvación. No, porque dice que hay un pequeño rebaño de Cristo. ¿Y dónde dice eso? Lucas 12:32. Esto, mi hermano, a mí me dejó, la verdad, que mucho que pensar, porque a lo mejor uno se dice llamar cristiano, dice, no, yo soy cristiano, por lo tanto soy un seguidor de Cristo. Pero no basta con eso. No basta con eso, hermano. Dice, mire, Lucas 12:32, ¿qué es lo que me dice? Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias, Señor, por esta palabra. Pero también ayúdenos, Señor, a preocuparnos, mi hermano, porque hay una manada pequeña, por lo tanto, no son todos. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Bendito su nombre para siempre. ¿Usted tiene claro qué significa eso? Bendito su nombre para siempre, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y qué es lo que es esa voluntad? Es hacer la palabra de Dios. Obedecer a lo que el Señor me entrega, obedecer a los estatutos, a la ley. La ley para mí, mis hermanos, para usted es la palabra del Señor. Por supuesto, tiene ley aquí en esta tierra que usted tiene que cumplirla, ¿cierto? No, porque si no va en contra de la nación. Pero para el cristiano lo primero que privilegia es la palabra del Señor. Y a esta es la que yo debo obedecer. Porque si no, mi hermano, vendrán hombres a esta iglesia, a nuestra iglesia, mi hermano, en general. Si usted no se preocupa, si usted no cuida a los suyos, si usted no cuida a su familia, vendrán hombres engañadores. Y el día de mañana, quizás en este mismo lugar, habrá, mi hermano, quizás qué calamidad estar acá adelante. Por eso siempre la honra y la gloria es para Dios. Si el día de mañana usted ve que yo estoy diciendo no, que la gloria es mía, usted venga y me baja de inmediato. Porque el único digno de toda honra y de toda gloria es Cristo el Señor. Y a Él yo debo obedecer, a Él yo debo escuchar. Bendito su nombre para siempre, mi hermano. Por eso le decía, la venida de Cristo se acerca. Y nosotros debemos preocuparnos, debemos, mi hermano, prepararnos para ese gran día. Que no es en un año más, en 20 años, no, si todavía me queda, yo recién tengo 50 y tantos años y todavía me queda tanto para llegar a la tercera edad. No, hermano, Cristo puede venir en este instante, Cristo puede venir más rato, puede venir mañana. Y si yo no estoy preparado, no estoy apercibido, me voy a quedar en este lugar y en este lugar vendrán grandes aflicciones. Será el momento que Satanás, el diablo, mi hermano, reina en este lugar y va a hacer y deshacer y usted no va a poder servirle a Cristo como hoy día lo puede hacer libremente. ¿O quiere que llegue el tiempo de la persecución, que tenga que andarse escondiendo para alabar y bendecir el nombre del Señor? Hoy día que hay oportunidad, alabe a su Señor. Hoy día que lo puede hacer libre, glorifica a su Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuando estábamos encerrados nuestra casa, hoy echamos tanto de menos ir a la casa del Señor, que no puedo, no es lo mismo escuchar a un hermano cantando, cierto, a través de una pantalla, que estar todos juntos alabando el nombre del Señor. Y hoy día podemos alabar todos juntos, mi hermano, ni siquiera soy capaz de levantar mi mano y glorificar el nombre del Señor. Estoy tan cansado que no puedo levantar mi brazo. Y usted sabe que cuando levanta su mano, ¿qué pasa? Como dice la alabanza, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, hermano, el fuego. Oh. Cuando levanto mis manos,
mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Mire, hermano, mire lo importante que es levantar la mano y glorificar al Señor. Levanta su mano y glorifica al Señor. Póngase de pie y glorifica a su Dios. Gloria a 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 Dios al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios para siempre, mi hermano. Mire qué importante alzar las manos al Señor. Y usted creía que estaba cansado, usted creía que estaba destruido. Hoy levanta su mano y Dios le fortalece. Usted levanta su mano y Dios renueva su fuerza. Usted levanta su mano y Dios lo sana. Gloria a Dios para siempre, mi hermano. Si Cristo es todo para nosotros, como cantamos allá donde nuestra hermana, cierto, Jesús, ayúdame en esta jornada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada, y yo quiero tenerlo todo. Pero no me interesa lo material, porque sé que teniendo a Cristo nada me va a faltar. Teniendo a Cristo nada me va a pasar, mi hermano, y por eso debo tener a Cristo en mi vida. En estos días, mi hermano, en estos tiempos peligrosos que viene Satanás, el diablo, a derribar a todos los hijos e hijas de Dios si no están apercibidos. Ayúdenos el Señor, hermano. Ayúdenos el Señor, mi hermano, para poder entender lo que es Cristo para mí. Para mí, yo, mi hermano, yo estoy más que claro lo que es Cristo para, es para mí. Yo puedo dejar cualquier cosa, mi hermano, por venir a la casa del Señor a alabar y bendecir su nombre. Puedo a lo mejor tener algún trabajo en la casa. No me interesa, porque esas cosas van a perecer. Porque si Cristo viene en estos minutos, yo me quiero ir con Él, porque para eso me he preparado. Gloria a Dios para siempre, hermano. Ninguno de nosotros está exento de problemas, de dificultades, de enfermedades. Pero si yo sé que le sirvo al Señor, Él me va a sacar en victoria. Pero si yo sé que le sirvo al Señor, Él me va a sacar adelante. Si yo le sirvo al Señor, Él me va a levantar. Gloria a Dios para siempre. Porque ese es su Dios. Ese es mi Dios, que está preocupado las 24 horas del día por sus hijos. Él está, mi hermano, él está pendiente de decir, uy, mi hijo está necesitado, quiero que clame a mí. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios para siempre. Pero debemos prepararnos, mi hermano, para este tiempo, que vienen tiempos peligrosos. Estos hombres, mi hermano, estos hombres, que es cierto que son amadores de sí mismos, mi hermano, a ellos no les interesa nadie más que ellos, ¿cierto? Son como los escribas y los fariseos cuando hablaba Jesús, que son hombres, ¿cierto?, que tratan de por fuera demostrar que son hombres perfectos, hombres intachables, pero por fuera, por dentro, están llenos de corrupción, están llenos de odio. Y yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser como Cristo, el Señor. Yo quiero ser un imitador de Él, porque quiero que a través de mí puedan llegar mucho a este evangelio de salvación. Gloria a Dios para siempre. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere de cada uno de nosotros, hermanos? Si no es necesariamente que nosotros, los hermanos, que como estamos como predicadores, nos dediquemos, Señor, a buscar almas. Estamos todos llamados, mi hermano, a buscar almas. Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a todo el mundo. Y todo aquel que cree será salvo. Y el que no cree está bajo condenación. Yo quiero que muchos se puedan salvar. Yo quiero que mi familia pueda salvarse. Un día quiero llegar al reino de los cielos y decir, oh, ahí están mis hermanos, ahí están mis primos, ahí están mis tíos. Pero si yo no hago mi parte, hermano, si no basta con que yo, mi hermano, diga, ah, yo voy a orar y listo. Yo tengo que, cierto, trabajar también. Yo quiero trabajar por mi Señor, dice una alabanza. Hoy día que puedo hacerlo, tengo que hacerlo, hermano. Porque va a llegar a tiempo, mi hermano, que ya no vamos a tener esta libertad. Llegarán tiempos que a lo mejor vamos a estar postrados, que vamos a estar a lo mejor en una silla de ruedas, a lo mejor en una cama, y no me voy a poder levantar. Pero cuando le diga al Señor, Señor, cuando pude hacerlo, lo hice. Gracias, Señor, por aquello. Bendito su nombre para siempre, mi hermano. Nuestro hermano Millar es un ejemplo para nosotros, un hermano ya
de harto años, sigue trabajando la obra del Señor, sigue sirviéndole al Señor. Y yo hoy día que soy joven, digo, no, es que estoy cansado, no, es que hace mucho calor, no, para el invierno hace mucho frío, no, es que me pasó esto, no, es que tengo que trabajar, hermano, nos llenamos en excusas. Y cuando clamamos al Señor, Él baja de inmediato a ayudarme, mi hermano. Cuando clama usted al Señor, Él baja de inmediato, lo toma con su mano derecha y lo levanta para fortalecerlo, para sacarlo adelante. Él no dice, ah, no, voy a esperar que pase un poco de calor para ayudar a mi hijo. Él al instante va, mi hermano. Él siempre está preocupado de usted, siempre está preocupado de usted para sacarlo adelante en el momento del problema, de la dificultad. A lo mejor no se ha dado cuenta. No, que Señor parece que no me escucha. ¿Le escuchará el Señor? Si no escucha el Señor, mi hermano, como dice la alabanza, cuando Él está en silencio, es porque está trabajando. Los tiempos de Él son perfectos, mi hermano. Si las cosas aquí no funcionan a la pinta mía, aquí las cosas no funcionan a la pinta suya, aquí funciona todo en base a Cristo, el Señor, el perfecto, el blanco, que es Jesucristo, el Señor. Bendito su nombre para siempre. Pero para eso usted debe preocuparse en cuidarse. Cuide lo que el Señor le ha entregado, hermano. Cuídese porque el Señor, mi hermano, quiere llevarlo a la mansión celestial. Bendito su nombre para siempre. Dice porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. Esto se refiere, mi hermano, que en esos tiempos, ¿cierto? Había mujeres que especialmente que quedaban solas y las mujeres en ese tiempo eran muy dependientes del hombre, que el hombre era el que sustentaba y llevaba un hogar. Y estos hombres, ¿cierto? Se aprovechaban de estas mujeres, ¿cierto? Que eran un poquito, ¿cierto? Más débiles. Y las engañaban, ¿cierto? Las persuadían para poder ya alejarlas del camino. Hoy día ayúdenos el Señor, mi hermano, porque no, el Señor nos está advirtiendo porque no quiere que perdamos, ¿cierto? Todos estos años que hemos avanzado. No quiere que perdamos, ¿cierto? Todo el esfuerzo que le hemos puesto. Y a veces, ¿cierto? Es poco el esfuerzo que hemos puesto, pero no quiere que perdamos ese poco esfuerzo que hemos puesto. Porque un día el Señor vendrá a buscar a su pueblo, ¿cierto? Y como decía, ¿cierto? Son muchos los llamados, más pocos los escogidos. Yo quiero estar en esos escogidos, hermano. No quiero ser solamente llamado, quiero también ser escogido de parte del Señor y que me pueda decir, bien, entra buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero como nos decía la otra vez el Señor, ¿cierto? No significa que yo me esfuerce poco. Significa, ¿cierto? Que yo me esfuerce todo lo que yo pueda, al 100%. Y en lo poco, fuiste fiel, en lo poco que tenemos aquí en esta tierra, porque en lo mucho que nos pondrá en el reino de los cielos. Hermano, hay un lugar preparado en el cielo. Hay un lugar para los salvados. Y ese lugar es la gloria. Y ese lugar lo fue a preparar el Señor para usted. Y para mí también, pues, hermano. Bendito el nombre del Señor. Pero debemos esforzarnos, ¿cierto? Debemos buscar cada día más al Señor. Porque dice la palabra, ¿cierto? Como le decía, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo no quiero ser un cristiano, ¿cierto? De boca nomás o de pinta, no. Yo quiero ser un cristiano fiel y verdadero. Y también quiere el Señor que usted sea un cristiano, una cristiana fiel y verdadero. A pesar de los problemas, de la dificultad, usted alabe a su Señor. En las pruebas, alaba. Si está llorando, alaba. Dice, no importa, alaba tu alabanza, Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Ese es su Dios. Ese es mi Dios, mi hermano, pero nosotros busquémosle cada día con más ímpetu, con más fuerza. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón y en mi corazón. Para Él, honra y gloria desde ahora y para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.
Dios. Buen Dios y Padre Santo de misericordia. Gracias le damos, Señor, por el mensaje de su palabra. Usted nos advierte, nos enseña, nos dirige, Señor. Nos advierte que viene tiempo peligroso. Guárdenos del mal y ayúdenos para seguir viviendo en santidad, haciendo su voluntad y poderles serle fiel hasta el fin, porque así es la promesa: el que perseverare hasta el fin será salvo. Guarde a mis hermanas, guarde a mis hermanos, a los jóvenes, a las señoritas, a todo su pueblo lo bendiga, a toda la iglesia y a todo aquel que alaba su nombre. Ayúdenos, Dios mío, y podamos escuchar esta advertencia que nos hace, Dios mío, que viene el hombre de pecado, la apostasía. Ayúdenos, Dios mío, y tenga misericordia de sus hijos, de nuestro pueblo, de nuestros hermanos, Señor. Usted nos habla por su espíritu, porque viene este tiempo, Dios mío. Ayúdenos para poder creer, pero también para confiar en usted, en su palabra. Muchas gracias le damos por la palabra. Sígale dando gracias, mi hermano predicador, y a nosotros gracias para poderla guardar, meditar y practicar su palabra. Le pedimos estas bondades por Jesucristo, su Hijo, mi Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mi hermano. Mis hermanos cantan al Señor, se va a hacer la ofrenda especial, y Dios ama y bendice al dolor alegre. Bueno, puristas, vamos a alabar al Señor con la número 137 de carpeta, que sería de mí. Amén. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti sin tu amor? Gracias, Señor, por decirme que sería de ti. Porque todo lo que soy no viene de ti. Dame de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Dame bajo
Gracias, porque todo lo que soy.
Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga su ofrenda. Amén. Pondremos fin a esta santa reunión cantando al Señor la alabanza 201. Pronto vendrá Jesucristo. Amén. Esta es la alabanza mía. Cuando el Señor me llamó. 200. Pronto vendrá Jesucristo. 201. Amén.
delante del Rey de Reyes. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por así. Más gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Más gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Nunca se cansa que vive y reina para siempre. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermano. Quiero que el Señor bendiga su vida, mi hermano, a lo sumo. Quiero que su vida sea bendecida y, por supuesto, va a ser bendecida porque de hoy en adelante haremos lo que el Señor dice en su palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él me acompañe, me bendiga y sea conmigo en todo momento, porque haciendo su palabra, ¿cierto? Él va a guardar a los suyos. Bendito el nombre del Señor. Me voy contento, hermano. Me voy fortalecido, hermano. Me voy más que contento, hermano. ¿Por qué? Porque hoy día vine a alabar y bendecir el nombre del Señor. Él lo es todo para mí, hermano. Yo le doy un par de horas en la semana y Él está pendiente de mí las 24 horas del día y toda la semana también lo hará con usted. Y que esta semana el Señor le acompañe, le guarde, le acompañe donde quiera que vaya, a hacer trámite, al trabajo, al médico, a comprar, donde quiera que vaya, invite al Señor para que guarde, le proteja, le libre de todo peligro. Vamos a orar por todos nuestros hermanos enfermito, hermano. Hay varios hermanos enfermos. Hoy día vino nuestro hermano Luis Baeza con nuestra hermana Gladys, ¿cierto? Nuestro hermano Luis Baeza no se quedó en su auto porque no se sintió bien, pero él tuvo el deseo y se quedó todo el rato porque nuestra hermana Gladys participó en la oración y después se tuvo que retirar, pero siga orando por su hermano Luis Baeza para que Dios siga obrando misericordia. Provea los medios, los tiempos, mi hermano, y lo que tengan que hacerle para que él pueda salir adelante lo antes posible. También seguir orando por nuestra hermana Gloria Castillo, nuestra hermana María Briones, nuestra hermana Alcita, cierto, que es la esposa de nuestro hermano Millar, la esposa de mi hermano Luis Ruiz, y así alguno que se me pueda estar quedando, pero para él no hay nada imposible. Si usted le presenta todas las peticiones que hay ante el Señor va a obrar, aunque usted no se acuerde en detalle de lo que es la oración, pero Él va a responder. Hoy, mañana, no lo sabemos. El Señor nos hablaba, ¿cierto?, por nuestro hermano, donde nuestra hermana Gloria, que hubo un hombre 38 años esperando, mi hermano, ser sano. Y nosotros a lo mejor llevamos un par de meses, un par de años, un par de días. Sepa que el día vendrá, que Cristo llegará a su lugar donde usted está, ¿cierto?, pidiendo misericordia, y Él lo va a obrar conforme sea su santa y divina voluntad. Queramos, pues, mi hermano, mire, no, nos visita parte de la familia de mi esposa, mi suegra, y dos de su hermana, la tía Gloria, la tía Rebeca y mi cuñada. Dios las bendiga grandemente en medio nuestro. Y quiero aprovechar de pedir la oración por el tío Pepe, que es la esposa de la tía Rebeca. Ya está, prácticamente le cuesta levantarse. Esperamos en Dios que no quede postrado. Él tiene que ser llamado para ser operado de su columna, que lo intervinieron hace mucho tiempo, no quedó bien. Pero vamos a pedir, cierto, que nuestra hermana Rebeca pase a este lugar para que se unja
¿cierto? Haga el acto de fe y por su esposo, ¿cierto? Para que Dios obre misericordia en él conforme sea su voluntad, ¿cierto? Para él no hay nada imposible, mi hermano. Él es grande y es poderoso. A muchos de nosotros nos ha levantado, mi hermano. Yo ya no debía haber estado en este lugar, pero Dios me tiene en este lugar. Mi hermana Sandrita también estuvo mal, mi hermano. Ya estaban, no había esperanza, pero mire, hoy día el Señor la tiene aquí. A lo mejor con algunos problemas, dificultades, pero Él va a seguir obrando a nuestra hermana, como también en el tío Pepe. Hay que confiar nomás, mi hermana Rebeca. Iglesia, le invito a orar al Señor, y cada oración acuérdese del tío del hermano René, para que el Señor obre, y por supuesto todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Oramos al Señor. Padre celestial, Padre eterno, ante su presencia vamos una vez más para pedir misericordia por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran aquejados de su salud, Padre amado. En su palabra dice: para el que cree todo es posible, y yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, Señor. Y como dije hace un rato, Señor, muchos hemos palpado el poder infinito que tiene usted. A muchos nos ha levantado de la muerte, Padre amado. Hemos visto grandes milagros y sabemos que lo seguirá haciendo, porque usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de la vida, que nos formó a su imagen y semejanza, Padre amado. A usted queremos clamar y pedir misericordia por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran aquejados de su salud, de la enfermedad que sea, Padre amado. Algunos, Señor bendito, te están esperando ser llamados para ser hospitalizados y ser operados. Señor, si fuera su voluntad, no serán operados, porque usted lo puede operar en este instante. Usted puede renovar, Señor, huesos, corazones, pulmones, riñones, cerebro, Padre celestial, vista, oído, Padre amado, sangre, porque para usted no hay nada imposible, Padre amado. Usted es el creador de la vida, en el nombre de Jesucristo el Nazareno. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, reprendimos toda enfermedad, todo espíritu inmundo que aqueja a sus hijos, la enfermedad que está en los cuerpos de sus hijos. Sal fuera, sal fuera, sal fuera, porque estos cuerpos fueron comprados a precio de sangre un día en el madero de la cruz. Padre celestial, lávelos desde la mollera hasta la planta de los pies con su sangre bendita, con su sangre preciosa, esa sangre, Señor, que un día su hijo derramó en el madero de la cruz. Una gota basta, Padre celestial, para que ellos sean sanos en este instante. Por supuesto, si es su sana y divina voluntad. Oramos por la larga lista de nuestro hermano aquí en Esquina Blanca. Oramos por el tío Pepe, para que usted lo levante, para que usted lo fortalezca, Padre celestial. Su esposa en este momento, Señor, está recibiendo el ungimiento por fe por él, y cuando llegue ella lo abrazará, y su Señor, usted derramará bendición sobre él, Padre amado, porque para usted no hay nada imposible, Padre celestial. Padre bendito, obre en cada uno de ellos, Padre celestial. Usted conoce su dolor, usted conoce su aflicción, Padre amado, Padre celestial, y usted, Señor, que está preocupado de su pueblo, le pedimos misericordia para cada uno de ellos. Padre bendito, Padre celestial, no nos cansaremos, Padre amado, hasta que usted nos responda, Padre amado. Será hoy día, será mañana, no lo sabemos, pero sabemos que usted tarda, pero no lo olvida, Padre celestial. Por eso hemos creído, Señor, por eso, Señor, hemos confiado en usted, Padre celestial, desde el día que aceptamos este evangelio. Para nosotros todo ha sido una alegría, no exento de problemas, no exento de dificultades, pero tenemos a nuestro lado al que todo lo puede, porque para usted no hay nada imposible. Padre celestial, hacemos este ungimiento extensivo hasta los hogares, hospitales, clínicas, maternidades, cárcel, manicomio, cualquier recinto de dolor. Por misericordia alcanza hasta cada uno de ellos. Oramos por aquellos que han perdido un ser querido, fortalezca su vida. Oramos por aquellos que cuidan a los postrados, levántelos, el aliento, Padre bendito, para que sigan esforzándose cada día, porque la recompensa viene de todos. Se lo pedimos por Jesucristo nuestro bendito y buen Salvador. Amén, Señor. Gracias, Padre eterno, una vez más, por poder estar en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, donde venimos a alabar y engrandecer su nombre.
Gracias, Padre bendito, porque su presencia ha estado en aquel lugar. Su presencia ha estado aquí, Señor bendito. Padre celestial, desde el momento que iniciamos este servicio, antes usted ya estaba esperando a su pueblo. Padre bendito, bendiga cada hogar representado en esta tarde. Bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos. Y si hoy día alguno de ellos está apartado del camino, usted tráigalo por amor y por misericordia, que el día de mañana puedan estar en este lugar alabando y bendiciendo su nombre. Padre amado, rogamos que esta mañana, que de esta semana usted acompañe a cada uno de sus hijos hasta los hospitales, hasta sus trabajos, hasta los colegios, los que algunos muy pronto entrarán, Padre Celestial. Bendiga a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a todo aquel que entra a estudiar. Bendígalo, llénalo de su gracia, llénalo de sabiduría del cielo. Sabemos, Señor bendito, que ellos nunca serán cola, siempre estarán por cabeza. Pero también ellos tienen que buscarle a usted, Padre amado. Padre celestial, bendígale por misericordia. Provéale los medios a su padre, provéale los recursos, provéale los tiempos, Padre amado, para que ellos puedan apoyar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, Padre bendito, por amor y por misericordia. Oramos por nuestros pastores, Señor, por sus siervos, nuestro pastor Jorge Vázquez Daza, nuestra pastora María Isabel, junto a su familia. Oramos por nuestro obispo Edmundo Centeno Céspedes, junto a su familia. Oramos por la iglesia de Cristo, del más grande hasta el más pequeño. Usted guárdele, bendígale por misericordia. Oramos por nuestra patria querida, para que usted tenga misericordia. Guárdela de norte a sur, de mar a cordillera. Dirija la mente de su gobernante, Padre amado, y a pesar de lo que se hable, de lo que se diga, Padre amado, lo tenemos a usted, que nos lleva, Señor, por todo lugar, por todas partes, Señor bendito, saliendo victorioso, confiando solamente en usted, Padre amado, por misericordia. Padre celestial, bendiga, Señor, al mundo entero y tenga misericordia de aquellos lugares donde hay conflicto. Ponga la paz, ponga la comunión por misericordia. Todo se lo rogamos y todo se lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le guarde, Dios le bendiga. Mis hermanos, quienes deseen llevar sobre, la próxima semana será la recepción del sobre. Nuestra hermana Alicia está repartiendo sobre aquí adelante y se aprovechan de despedir. Dios les bendiga.